Laboratorios IBS. Soluciones inteligentes en medicina veterinaria equina. Comienzan a salir los potrillos debutantes, señores. Ahí tenemos a Bonita, la yegua de Núñez, con la monta de Pica Torrilla. Ahí está Bonita, señores. Se viene potrillos debutantes. Ahí tenemos la presencia de Canilla, con la monta Jesús Martínez. Ahí está, lo presenta Leguiza. La presencia de Mi Ilusión, señores, con la monta de Machuca. Ahí tenemos, lo presenta Nis. La presencia de Trueno, con la monta de Lacho Gauto. Lo presenta Ibáñez. 300 metros en las distancias. Vamos a ver cómo sale, cómo llegan al disco. Cuarta carrera. Recuerden que esta es la décima primera. Ahí está Canilla, señores, ganador de esta potrillos debutantes. Ahí está con la monta de Betito Romero. Nosotros lo hemos confundido por Jesús Martínez, pero Betito Romero es la monta de Canilla, de la Estula Herradura, de Esquina Corriente, al cuidado y propiedad de la familia Leguizamón. Bueno, propiedad de Carlitos Leguizamón, al cuidado de Javier Leguiza. Recuerden que se llama Cañita, está mal escrito en el programa, que se llama Canilla, pero Cañita es el nombre correcto. Nos equivocamos en todo en esta carrera. El que no se equivocó es Cañita, porque sería la victoria. ¿Qué hace Piti? Mira qué hace Piti acá, tenés que preguntar.